Our son Yuri took part in a humanitarian convoy which wanted to break the siege around the village called San Juan Copala. The village had been in siege many months. The people, they didn't have water, electricity, children could not go to school and things like that. And they found the situation so difficult that they asked for help, and this humanitarian convoy tried to help them. But the convoy was attacked. There were armed men who came and they killed our son Yuri and Mexican woman Betty Carino. En la investigación sí está en un impasse, está en un se enfrió, digamos, la investigación. Se sigue llevando, se sigue empujando. Nosotros seguimos empujando la investigación, impulsándola, pero sí hace falta que haya una presión adicional sobre el gobierno mexicano para que no deje la investigación ahí parada. Por el lugar donde ocurrió el ataque, en ese camino y en esa comunidad solo tiene acceso un grupo armado que se conoce como Ubisoft. Entonces este grupo es creado por el gobierno, pero desde su origen es creado como un... Es decir, la figura jurídica es una asociación civil, como una organización social, pero de origen es creado como un grupo de ataque, un grupo de choque, un grupo violento por parte del propio Estado para impedir que las comunidades indígenas y las organizaciones indígenas en Oaxaca y sobre todo en la zona Triqui, que es una zona donde están los pueblos organizados, donde tienen una fuerza social importante, pudieran seguir, digamos, esta semilla del zapatismo. La construcción del municipio autónomo es sobre todo un reconocimiento desde los hechos desde los hechos de los pueblos indígenas sobre un derecho internacional que tienen los pueblos indígenas, que es el derecho a la libre determinación. Y como un ejercicio de la libre determinación a la autonomía de gobierno, a la autonomía del control de sus territorios, a la autonomía del control de sus sistemas de justicia. Y eso implica para el Estado pérdidas económicas, sobre todo. Las poblaciones indígenas que se encuentran en México se ubican en donde están los principales recursos naturales de México. Ellos son los que han preservado los recursos naturales del país, y en muchos otros países así ha sido. Y ahora los recursos naturales, desde hace varias décadas, han representado un potencial económico increíble para los estados, para los países. Por eso ha generado esta violencia, esta detonación de la violencia. El conflicto viene de muchos años atrás, por la existencia de este grupo paramilitar en contra de las comunidades triquis, del pueblo triqui, de la etnia triqui, pero particularmente del 2007 hacia la fecha, la violencia ha crecido y se ha multiplicado porque hay una acción directa de las autoridades del Estado, no sabemos quiénes todavía, pero con fuerzas del Estado, para acabar con la existencia del municipio autónomo. Hay una impunidad que nos da vergüenza en México, una impunidad que nos lastima. Y creo que este caso puede ser una muestra, una pequeña muestra de que esa impunidad se puede romper, de que esa impunidad se puede terminar. Y creo que esa es nuestra apuesta. Nosotros hemos apostado y hemos comprometido acciones todavía con las autoridades mexicanas. Queremos todavía, confiamos en que las autoridades tienen la capacidad y la voluntad de hacerlo. Y las instancias que estuvimos visitando en nuestra visita a Bruselas, igual lo manifestaron la confianza en el gobierno y que tendrían el tema en las agendas para seguir presionando, independientemente del tema de la agenda de reunión bilateral con México, meter el tema del acceso a la justicia sobre este caso como una muestra de muchos otros casos más.